¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a otra emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública. Segundo programa de marzo, inaugurando nuestra octava temporada, ¿quién lo diría? Y hoy, en el Día Internacional de la Mujer. Esos seres superiores para los cuales nosotros hacemos tantas cosas y por los cuales sufrimos tanto. Hablo de los hombres, ¿no es cierto? Felicidades a todas las mujeres. Programa número 333. Hoy vamos a conocer la historia de vida de Edgardo Pesettoni, que trabaja en la fábrica Mercedes-Benz y es un ejemplo de estos que nosotros te venimos mostrando, de personas que tienen discapacidad y que en sus trabajos son precisos, eficientes y cumplidores, como pocos. También vamos a tener a nuestra querida doctora Cotignola, que ya salió de sus residencias de verano, como te dije la otra vez, y volvió al piso después de mucho, mucho rogarle, pero está acá. Os va a hablar hoy sobre cobertura de prestacional en enfermedades raras. Cobertura prestacional en enfermedades raras. ¿En qué consiste eso? Nos va a hablar de eso y ahora vamos a ver qué tiene para decirnos Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a estar conociendo el método Sunrise. Es un método que fue creado por padres para padres de chicos con espectro autista, con TGD, con síndrome de Asperger y otros entre tantos. Esto en un ratito, ahora conozcamos quiénes son los participantes del Rincón de Arte de hoy. Profesora, ¿con qué nos va a sorprender hoy? Hoy, ¿cómo le va? Dígamelo rápido, tíreme un titular y yo después voy a presentar a los integrantes de la mesa. Kandinsky abstracto. Otra vez. Abstracto. Ah, esta vez abstracto. Claro. La otra vez era figurativo y habíamos dicho que le iba sacando las líneas hasta que desaparece completamente y se hace la abstracción. Perfecto. Llegamos a la abstracción. Yo voy ahora a nombrar a los integrantes de este Rincón de Arte y van a levantar la mano cuando yo los nombro. Señorita Melina. Señorita Lola. Señorita Alué. ¡Ay! Ella siempre es como enérgica. Sí, sí. Señorita Eva. Señorita Luz y señor Walter Valentino. Presente. 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 Muy bien. Bueno, vamos a ver las imágenes del señor director, si puede ser de Kandinsky. Que vamos a ver imágenes. Trabajar en esta vuelta. ¿Ven? Miren. Ah. ¿Ven que esta vez ahora tenemos figuras geométricas? Se abstractizó. Es muy abstracto. Esto es lo que más se conoce de Kandinsky. Claro. Es, cierto, es tiene como razón. Un lenguaje ese, musical, mire. Ese cuadro es muy conocido, el anterior. Es como un lenguaje musical, ¿ven? Sí. Elige formas como la manera de es el cuadro que anterior. Ese. Ese es conocido. Tiene varios conocidos. Sí. Usaba mucho, se ve el color azul. Bueno, empieza a mezclarla, fue a hacer como un collage de formas. Esto es en su etapa posterior. Sí, ahí está el azul. Ese es muy lindo, ¿eh? Claro. Quiero que alguien me haga ese, por favor, profesora. Ese es muy lindo. Vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer es usar su técnica, pero vamos a hacer cada uno va a hacer lo suyo. Ese ¿no? me Utilizando encanta, la... me encanta ese. Porque es difícil poder lograr esto. Sí. La verdad que es muy hermoso. Pero en este rincón de arte, abstracto. En este rincón de arte nada es difícil. No, no. Con la supervisión de la profesora Morto. Entonces lo que hicimos es cómo podemos hacer una forma, una herramienta para poder trabajar con Kandinsky. Hice tarjetas con las formas. Ahí está. Mira, ven. Tenga, tenga. A ver. Tenga. Sí. Sigo mostrando. Ahí se ve otra forma. Perfecto. Aquí hay otra forma. Entonces, al azar, los chicos van eligiendo las tarjetas. Se como un juego. Como un juego. Armé un juego con las formas, o sea, con los elementos que utilizaba Kandinsky en su forma. O sea, mezclamos las tarjetas, ellos eligen las tarjetas y la forma que les sale la van pintando. La van dibujando. Y la van pintando del color que usted diga. Exactamente. Y se me ocurrió a mí, ahora después lo vemos, Walter, y se me ocurrió a mí el otro día, ¿se acuerda con el otro programa que yo dije? Que vamos a elegir las mejores obras. Bueno. Las vamos a enmarcar y las vamos a poner acá, al lado de algún Milo Locket. Que me tenemos. Parece una buena. Qué escenografía que tenemos, ¿eh? Muy linda. Es divina la escenografía que tenemos. Lo mejor de todo es que es una escenografía autogestionada y con el aporte de un gran artista como Milo Locket que vino a regalarnos hay otro, eso. También, todo mío. Sí, bueno. Hay tres.
¿Sabe cómo hicieron, profesora de arte, toda esta gente para venir y la gente que venga para venir al Rincón de Arte? Hicieron así, fíjese. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, podés hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 4521-2770 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Ahí va subiendo de a poquito mi amigo León, va subiendo. Quédate ahí, que te voy a presentar la primera parte de esta historia de vida. Como te dije al principio del programa, estamos intentando mostrarte ejemplos, sobre todo a las personas que tienen determinación para contratar o que tienen puestos jerárquicos en las empresas para contratar gente con discapacidad. Existe el prejuicio, lo tuve yo, lo tiene mucha otra gente, de que las personas con discapacidad, entre ellas las personas con alguna discapacidad mental, como puede ser el síndrome de Down, no están aptas para trabajar en puestos que tienen personas convencionales. Estamos tratando de derribar ese mito y para eso buscamos historias personales de gente con discapacidad que cumple con sus trabajos, yo diría de manera más eficiente y más profesional que las personas convencionales. La otra vez te mostrábamos el ejemplo de un chico de, creo que era de Gualeguaychú, que es trabaja en un taller mecánico de alineación y balanceo, una tarea muy delicada, muy de precisión y que lo cumple a la perfección desde hace muchos años. La historia de vida de hoy tiene que ver con eso. También es una persona que tiene síndrome de Down, se llama Edgardo Pesetón y trabaja para la fábrica Mercedes-Benz. Y con esto queremos que la gente que todavía tiene prejuicios preste atención para poder derribar esos prejuicios y así se pueda cumplir con, por otro lado, una ley que se tendría que cumplir, que es que el 4% de las contrataciones tienen que ser para gente con discapacidad. Ese cupo nunca se cumple. Bueno, vamos a tratar de mostrarte historias de vida de estos trabajadores eficientes, responsables y cumplidores. En este caso, Edgardo Pesetoni. Vamos a verlo. Jumping up and down the floor. Yo me llamo Edgardo Guillermo Pesetoni, tengo dos nombres, un solo apellido, tengo 46 años. It had a sun that mowed the lawn. The sun was an okay guy. They had a pat. ¿A qué moverse, si no? ¿Cómo te vas a quedar quieto? ¿A qué será algo? ¡Qué rico! Yo hice mi pasantía de 4 años y ya me llamaron. La fábrica de Mercedes-Benz. No vivimos juntos, desde que falleció mi mamá, él mantiene su hogar exactamente igual que como estaba cuando vivíamos los tres y después cuando se quedó él viviendo con mi mamá. Sí, nos criamos juntos, éramos dos bebés de pañales, de chupetes y no te digo que aprendimos a caminar juntos, pero más o menos. Yo era muy, muy liero. Yo me escondía un negocio que se llama Jaro, me fui hasta sótano. Mi mamá me estaba buscando, ¿dónde está mi hijo?
yo tengo el sótano. Cosas chicos. Edgar tuvo una crianza lo más cercano a la normalidad, llamalo, tuvo una vida social muy activa, más allá de la parte de educación, que Edgar también fue a colegios, los dos colegios que fue fueron colegios especiales. El colegio laboral de Montino, porque yo era la fábrica de pastas, que se llama La Mejor. Y donde allí los padres se juntaron a armar una asociación sin fines de lucro, consiguieron que le colocaran máquinas para fabricar pastas del gobierno. Iban con horario, cada uno tenía sus tareas, había que cuidar la cocina porque había que estar limpio, o sea, era mercadería que después se tenía que vender a la calle, o sea, no podía salir mal, había un maestro pastero que supervisaba todo, como si fuera una fábrica realmente de un negocio a la calle. Yo hacía las pastas para hacer para otros colegios. Venía a venta a público. Me tomo 10:30, me voy de mi casa a las 4:01, me tomo el 15 volando hasta Punta Saavedra. A los 6 años nos mandaba a los dos en colectivo, acá nos dejaban Barrancas de Belgrano, nos tomábamos el 80 a la casa de mi abuela que vivía en Villa Devoto, que obviamente no existían, ni mi abuela tenía teléfono. Yo me acuerdo, pero perfecto, estar los dos sentaditos adelante y bueno, llegábamos, estaba mi abuela esperándonos. Así que mi mamá era como que fue de armas tomar de siempre, nos enseñó esas cosas. Las 4:09. ¿Cómo estaba la colectiva? Yo. El 15 por Libertador. Después yo camino a las 4 escalitas y ya estoy ahí. A punto con el horario. Sí, tengo un pase, ¿eh? Y soy famoso. Mi mamá, para enseñarle lo que hacía, era ir, no sé exactamente cuánto, pero eran una semana, quizá 2 semanas, que se tenía que levantar ella y hacer el recorrido y mostrarle carteles, mostrarle señales que a él le hagan saber de que estaba llegando. Hasta Puente Saavedra, para abajo, ahí hay que esperar. Le enseñas un cartel de un banco, le enseñas un cartel de un restaurante, algo luminoso, algo que a él le llame la atención y que sepa relacionarlo. Ya aprendí demasiado. Mi mamá me enseñó todo eso. El chofer me paró justo que estoy saliendo para venir a trabajar. Qué buen chofer. Sí, de verdad. Tengo un chofer de primera. Mira que voy a hablar. Viene vos también, el chofer, ¿eh? Vamos todavía. Y bueno. Una vez que él se siente seguro, que ya le vas preguntando, Edgar, ¿cuánto falta? Y dice, mirá, pasamos recién por este banco, faltan 2 cuadras y ya nos bajamos. Bueno, entonces vas ahí, vas chequeando y te vas dando cuenta de que él está empezando a estar seguro y lo puedes dejar solo. ¿Cómo está el chofer? Me encanta esta rutina que tengo. No tengo miedo. Ya estoy acostumbrado. En casa siempre se nos inculcó el tema del trabajo, lloviera, tronara, hiciera frío o calor, no había motivo por el cual faltar. Levántate y anda, era. Entonces, con Edgardo se hizo exactamente lo mismo. No había problema de decir, uy, no, pobrecito, llueve, tiene que viajar mucho, uy, pobrecito, tomarse el colectivo y después el charter. Estoy acá, hay que esperar, acá parado, a los 10 minutos y... Los micros pasan a las 5:08, esos micros, entra mucha gente que son de Mercedes. Y yo también soy de Mercedes, porque yo soy de Mercedes-Benz, parte del comedor, acá dice este buzo. Daimler, el carro de peces soy. A mí ya me conocen allá. Así que bueno, hace 19 años que trabaja en Mercedes-Benz, ininterrumpidamente durante los primeros 3 o 4 años estuvo como pasante, con lo cual ni siquiera cobraba sueldo ni nada, pero bueno, era una apuesta que nosotros hacíamos como familia para que Edgardo tuviera su sueldo como lo tiene hoy en día, tuviera sus beneficios como tiene cualquier empleado. Buen día. ¿Cómo anda, Edgardo? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Te gustó? ¿Los plenos?
5 y 8, sí. Este es el micro de la fábrica, que va la ruta 3 hasta Cosalcatán. Yo soy del comedor, yo soy de los dos sectores. Yo soy sector de comida y sector de comedor. Bueno, yo estoy en el canal ATC y yo dije, un corte y volvemos. Bien, y esta historia de vida nos muestra cómo con una buena estimulación, con programas a medida y sobre todo con una familia que confíe en las capacidades que tiene el hijo, el potencial a desarrollar puede ser ilimitado. La clave está en que la familia acompañe, confíe en todas las capacidades que pueden hacer y sobre todo esto cuando tuvieron pronósticos que fueron negativos, que muchas veces sucede que tienen pronósticos negativos y piensan que hay un techo. Esta historia de vida de Edgardo nos muestra que no, que el aprendizaje puede ser ilimitado. Y ahora, en la segunda parte de su historia de vida, vamos a seguir conociendo todas las cosas que pudo lograr. Esto en un ratito, quédense ahí que ya volvemos con más Desde la Vida.